Se cierra esta sesión. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Agradezco la atención. Y quiero decirles que hace un momento estábamos en un evento en Ciudad Altamirano y me comentaba el presidente municipal del motivo de su visita a esta comunidad y me invitaba a estar presente. Y cuando me dijo el motivo, desde luego que acepté inmediatamente, porque me permite constatar algo que ya sabemos de sobra, que aquí hay un presidente municipal y una comuna municipal que está apoyando al sector educativo. Hay muchas evidencias de eso, hay muchas pruebas de cómo el presidente municipal, el licenciado Reynel, su comuna, están apoyando con material educativo, están apoyando con obras, están apoyando con recursos humanos a un sector educativo que, como él bien decía, pues es el paso inmediato para una transición a una mejor sociedad y para que los niños se conviertan en hombres y mujeres de bien. Desde luego, con la presencia y con el acompañamiento de los padres de familia, como hoy lo observamos aquí. Y por eso yo agradezco la invitación, presidente, muchas gracias. Lo felicito a la comuna municipal. Observo que hay una vocación de servicio inclinado al sector educativo y eso de verdad que la Secretaría de Educación Guerrero lo reconoce y tenga la seguridad de que lo informaremos en una tarjeta informativa que haremos hoy para hacerla llegar al secretario de Educación. Y también una felicitación a los maestros, al director, a los maestros de esta institución, a los niños, a los padres de familia. Mantienen muy, muy limpia su escuela, los mismos niños muy limpios, muy ordenaditos. Felicidades, felicidades a toda esta comuna, a esta comuna municipal, a esta comunidad escolar. Y bueno, con esta deferencia que me hacen, de esta forma damos por terminado este evento en el que se anuncia una obra de gran trascendencia para el sector educativo y para la población de La Bolsa, con mi reconocimiento y mi agradecimiento para el presidente municipal de esta comuna municipal de Pungarabato. Muchas gracias, muy amables. Vamos a pedirle a los maestros y a las maestras si nos pueden acompañar con sus grupos enfrente, para que sea patente este momento, se haga el banderazo de arranque y se tome la fotografía oficial, la fotografía panorámica, que va a ser una muestra del compromiso que asume en este momento el presidente municipal, su comuna, el director de obras públicas, en la construcción del techado de esta escuela primaria de Benito Juárez, de la comunidad de La Bolsa. A ver, un momentito, contra el sol, para que la fotografía salga como debe ser. A ver, los niños al frente también, un momentito, rapidito, para que no castiguemos tanto a nuestros invitados especiales y a ustedes mismos. Más un poco más atrás, junto a las banderolas, un poco más atrás, en cuclillas, niños, en cuclillas, si pueden colocarse en cuclillas, sentaditos, para que salgan todos en la panorámica. A ver, para acá, los que están en aquel extremo, por favor, pásense rapidito para acá, para este lado, rapidito para acá, bien, corriendo, bien. ¿Listos? Ahí abajo, niñitos. Sentaditos, iniciamos cuenta regresiva a partir del 5. Niños, cuenta regresiva, queremos que nos acompañen. Empezamos. 5, 4, 3, 2, 1. Y se ondean las banderolas y el aplauso de los niños y el aplauso de todos.